Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión sobre el novelista más polémico del siglo XX, David Herbert Lawrence, DH Lawrence. ¿Verdad? Eh, con esta penúltima sesión eh, termino en cierto sentido, pues la cuarta sesión la vamos a dedicar solamente al periodo mexicano toda una sesión para el periodo de D.H. Lawrence en México. Ese, ese, ese momento de Lawrence lo voy a pasar someramente el día de hoy para retomarlo, repito, en la cuarta sesión, la cual será un diálogo con el gran novelista mexicano Pedro Ángel Palou, que también conoce la vasta obra de Lawrence, y a quien he invitado en la próxima sesión a conversar sobre México, y la misión que Lawrence tenía sobre México, pero ya entremos en materia y nos quedamos en el año 2021, ¿verdad? Cuando este ya hablamos de la pues no es que sea una trilogía de novelas, ¿verdad? Hablamos, ¿verdad?, de esas tres novelas sobre la masculinidad, ¿verdad? Donde ya hay algunas teorías sobre el liderazgo que ha hecho que algunos autores hablen de fascismo, en el caso de Diez-Jones, y otros que al contrario, porque tenía también ideas eh, muy firmes eh, sobre la democracia y también sobre socialismo. Sería muy difícil, muy difícil clasificar a Lorenz como una cosa o la otra. Como el gran artista que era, era una eclosión de ideas muchas veces contradictorias, ¿verdad? Entonces. Decir que era socialista, decir que era comunista, de lo cual también abjuraba, o decir que era fascista sería un error, escribió también contra lo que él veía, el surgimiento del nazismo, todavía no existe, el nacionalsocialismo, ¿verdad? Escribió contra lo que él veía que se avecinaba en el horizonte. Entonces sería errado decir una cosa lo otra. Lo mismo que sería errado decir que era eh, este. Era machista o que era completamente feminista, porque pues eran las dos cosas. En algunas novelas nos suena con ideas falocráticas y en otras no ideas nos suenan los personajes que tienen estas teorías más bien ginecocráticas, ¿verdad? Entonces es un personaje muy controvertido y siempre en ebullición. Ya dije que sus novelas son como laboratorios, ¿verdad? Donde no solamente las ideas están puestas a prueba. Como hacen los grandes novelistas, pero también su sensibilidad está a prueba, eh, puesta a prueba. Lorenz siempre es un escritor que está poniéndonos en tela de juicio nuestros, más, uh, nuestros presupuestos o nuestros valores morales más arraigados, los pone en tela de juicio, sobre todo aquellos que tienen que ver con nuestras ideas transmitidas de la sexualidad o del amor o de las relaciones hombre-mujer. Eh, ese, es, ya te lo dije, es uno de sus grandes temas. Y eso va a ser hasta el día que muera, en su poesía, su novela, sus ensayos y su teatro. Bueno, también hablé de la enfermedad de Lawrence. Esta ya lo acompañaba desde muy jovencito, ya dijimos cómo la madre se da cuenta de que tiene o oh, un hijo pequeño, después de la muerte del mayor, su favorito, y se vuelca. ¿Verdad? En, en el pequeño David Herbert, desde muy pequeño, porque tiene estos problemas pulmonares que lo van a perseguir toda la vida. A partir de este año, de estos años 21, 22, se acendra el problema de la tuberculosis, ¿verdad? En Lawrence. Lo vamos a ver, puesto que esto es lo que va a estar guiando y determinando los lugares eh, por los que él y Frida van a estar viajando constantemente. Prepárense. Porque los próximos años es una cantidad de sitios que es muy difícil. Eh, eh, voy a tratar de, de llevarlos de la mano para que vean los peregrinajes de los Lawrence, ¿verdad? Entonces eh, nos quedamos en Capri en el uh, 21, donde Compton Mackenzie, este escritor popular de bestsellers, le dice: bueno, tienes que hacer dinero. Y para esto eh, le dice, te voy a ayudar a reescribir The Lost Girl. Y justamente The Lost Girl es una novela que tiene un éxito inmenso, más que, por ejemplo, su obra maestra, una de sus obras maestras, Woman in Love. Hoy en día no se lee The Lost Girl y se lee Woman in Love, irónicamente, ¿verdad? Eh, eh, primero deciden, eh, no sé si comentamos, que van a alquilar eh, una residencia, o les llaman villas, ¿verdad?, en Italia, que se llama Fontana Vecchia, ¿verdad? Y ahí este, van a vivir una temporada hasta que el calor los asfixie. Siempre, una vez que llegue el calor, van a tener que irse hacia el frío, hacia las montañas, por razones de la salud de Lawrence. Esto lo vamos a ver repetidamente. Entonces van, salen de allá y van a Baden-Baden. Baden-Baden, que -Baden es el lugar donde vive la madre de Frida, esta baronesa alemana. Por cierto, Baden-Baden es un lugar de, 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 de retiro, de aguas termales, de, de juego, de apuestas, ¿verdad? Con casino, donde eh, aparece también varias de las novelas de Dostoyevsky. No sé si se acuerdan, el jugador de Dostoyevsky justamente eh, acaece, ocurre en Baden-Baden. Bueno, ahí van, ahí van varias veces a visitar a la madre de, de de Frida y después se separan. Frida se queda allá visitando a su madre y él continúa camino a Florencia ya de regreso y se queda eh, cerca de Florencia porque ahí tiene una admiradora que se llama Rosalind Baines y esta mujer es divorciada, tiene tres hijos y tienen una especie de afinidad, afinidad de todos los sentidos y empiezan en el, en el en el nivel de plática y de diálogo y de concordia como dos grandes amigos hasta que esto termina en una relación amorosa sexual donde en realidad creo haber leído que fueron dos ocasiones eh, las que eh, tiene relaciones con esta mujer divorciada las dos insatisfactorias se arrepiente se siente mal ¿Verdad? Y, este, y de eso también va a escribir eh, en, en, en sus novelas. ¿Cómo es, según él, que este mecanicismo sexual o automatismo sexual eh, termina por pervertir lo que él llama el flujo natural del amor o del sexo? ¿Verdad? Recuerden que Frida varias veces constantemente le va a ser infiel, ¿verdad? Esta... Eh, que también tiene que ver, eh, eh, suponemos, en la, las razones por las cuales lo llevaron a Lawrence a ser infiel. Pero más por razones abstractas, por razones que justamente le atacaba. Él creía que la abstracción, lo, cuando abstraemos eh, cualquier o ra, tenemos, razonamos demasiado las cosas y hacemos una abstracción de esas cosas, pervertía y, digamos, eh, corrompía las relaciones, especialmente las amorosas. Justamente esto siempre lo evita y en esta ocasión lo experimenta con esta mujer divorciada Rosalind Baines y le va de la patada. Justamente lo que él predicaba que no se debía hacer, lo hace un poco, yo creo, por venganza, ¿verdad?, eh, contra su mujer que le había sido tantas veces infiel. También en Florencia le dicen que este amigo homosexual que había sentido él tanta atracción intelectual, Maurice Magnus, se suicida porque está perseguido por las autoridades porque no paga, no paga el señor. Este escritor que hoy es bastante olvidado, Lawrence, es, tiene una conmoción y se pone a escribir una monografía sobre Morris Magnus, que hoy ya nadie lee más que porque es de DH Lawrence. Y D. H. Lawrence piensa que Magnus es un genio, un genio incomprendido. Hoy, hasta el día de hoy, nadie ha descubierto el genio de, de Magnus. Sin embargo, se lee... Ese, esa monografía de Lorenz, que casualmente Lorenz siempre creyó que era la mejor prosa, una de las mejores prosas que él había conseguido eh, escribir. En el 20, eh, regresa Frida de Baden-Baden, se reúnen en Florencia y deciden que van a irse a Cerdeña. Cerdeña, este, esta, esta isla, porque no la conocen, les han dicho que está muy linda. Van, están unas semanas, claro, están pensando con la idea de vivir ahí, ¿eh? en, en Cerdeña, pero bueno, se la pasa muy bien, pero no es el sitio indicado para la salud de Lawrence. Y al regresar, se pone a escribir Sea and Sardinia, que es otro de sus libros más memorables de viajes, junto a aquel que ya habíamos dicho de Twilight in Italy, El Crepúsculo en Italia. Entonces, un libro sobre Cerdeña. Él escribía sobre cualquier lugar al que fuera. Eh, otra vez en abril, fíjense, regresa en, a, a Alemania, otra vez a ver a la madre de Frida, él ya está harto de esto, de estas visitas constantemente, ver a la madre de Frida en Alemania, pero lo bueno de, esta, de este viaje es que van a conocer a dos pintores ingleses, pero que se autodenominan budistas, la verdad, uno eh, se apellidan los Brewster, y estos, eh, budista, estos pintores budistas les dicen, hey, vengan a visitarnos a Ceilán, a Ceilán, ¿y dónde queda eso? Bueno, hoy Ceilán es Sri Lanka, ¿verdad? Y entonces, pues se le mete eh, a, a Lawrence la idea de que hay que ir a Ceilán, porque recuerden, siempre estaba buscando la antípoda, las antípodas de Inglaterra, todo lo que negara eh, todo la, 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 el puritanismo y el victorianismo que él rígido, que él tanto siempre este, eh, rechazó, ¿verdad? En, 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 en sus libros. Y entonces eh, deciden que van a ir a, 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 a Ceilán o a Sri Lanka. Pero, eh, mientras tanto, recibe eh, carta de Thomas Seltzer, este editor, que ya hablamos de Seltzer, que va a ser el editor de Estados Unidos para la obra de Lawrence en Estados Unidos, que va a estar constantemente reeditando sus libros en Estados Unidos, donde pasaban mejor la censura que en Inglaterra, ¿verdad? Y le dice: Necesito que te pongas a revisar todas las pruebas de todos los libros que vamos a reeditar para sus ediciones gringas. Y añade otro libro que escribe en esa época, un libro de ensayos que se llama Fantasia of the Unconscious, Fantasía del Inconsciente, que recuerden, había escrito un libro antes y que hoy se recoge en un solo volumen sobre sus teorías de psicoanálisis y sobre educación. Escribe un libro de cuentos que se llama England by England, otro libro que es bastante, es una diatriba nuevamente contra Gran Bretaña. Y uno de sus libros más famosos, que son tres relatos breves, que se llama The Ladybird, La Catarina y eh, incluye The Fox. Recuerden que hablamos de esa novela corta que se llama The Fox, que se la recomiendo mucho y se ha hecho película también de The Fox. Bueno, eh, prepárense. Viene el peregrinaje este de Lawrence. Eh, a, van finalmente a, a, a Ceilán y este... Eh, y allí, el 26 de febrero de 1922, parten desde Nápoles. Caminó, pero fíjense, hacia el oeste. En lugar del este, van hacia el oeste, van hacia Ceilán, hacia Sri Lanka. Y conocen en el barco a una viuda millonaria que se llama Anna Jenkins. Y Anna Jenkins, una viejita anciana que va con un grupo de amigos australianos, ¿verdad? Eh, está leyendo Sons and Lovers y está fascinada con hijos y amantes. Y nada menos y nada más que el autor de ese libro que ella está leyendo está en el barco. Lo conocen, se hacen amigos, los australianos, y le dicen: Tienes que venir a Australia. Y dice Lawrence: Pues, ¿por qué no? Pero es que primero vamos a ir a Ceilán. Ah, está bien. Entonces llegan a Ceilán, los reciben los amigos estos budistas, los Brewster, están varias semanas en el Sri Lanka, Ceilán, y se la pasa Lawrence de la Patada de la patada. Él creía que iba a terminar escribiendo algo sobre Sri Lanka, termina escribiendo unos cuantos poemas. No hay novela sobre este país. Eh, la capital Colombo se la pasa de la patada, no le gusta. Eh, eh, y mientras que van la, la pareja de pintores con Frida a hacer visitas arqueológicas, cosa que siempre le gustaba. Estas visitas arqueológicas le encantaba templos, iglesias, lo que fuera. En esta ocasión prefiere quedarse eh, encerrado porque el calor literalmente lo abochorna, el calor y la humedad, justamente lo que más, eh, sí. más le, le dañaba su, su, su frágil salud. Este, deciden que es suficiente y se van por fin a Australia eh, y parten el 4 de mayo del 22, fíjense, se van a Australia y llegan a Perth. Ver, eh, nomás llegar a Perth, este lo reciben la, la familia de los de la señora esta la familia Jenkins, lo agasajan, etcétera, etcétera, pero pues al poco tiempo tienen que irse a, a una casa de huéspedes, eso que le llaman en Australia y en Inglaterra bed and breakfast, y hoy se llaman bed and breakfast, se van ahí y se quedan con la dueña del bed and breakfast del hostal o esta casa de de, de que son pseudo hoteles, ¿verdad? Hoy se llaman boutique, boutique hotel, ¿verdad? Y se queda con esta, la dueña que se llama Molly Jenkins. Y Molly Jenkins es aspirante a novelista, prepárense. Y le dice, wow, llegó Diego Lawrence con Frida, lo reciben, nada, nada, na. ya habían Ya se habían quedado con los Jenkins una semana. Van a esta casa de huéspedes, este bed and breakfast con Molly Jenkins, que es aspirante a novelista, y le dice, mire, señor Lawrence, yo también tengo una novela que está... Terminé, pero pues no sé qué le parezca. Y se llama The House of Ellis. Lawrence la lee por amabilidad y le gusta, pero siente que necesita ser reescrita. Se ponen de acuerdo y Lawrence se acomete la tarea de reescribir la novela. Y hoy es una de las pocas obras de Lawrence en colaboración. Entonces, en la novela finalmente se llama The Boy in the Bush. Le cambiaron el título y es, todavía no va a salir, sale posteriormente. Es una novela flojita, verdad, cuyo personaje principal es Jack. Este, pero eh, finalmente es interesante por la colaboración de esta señora Molly con eh, Lawrence. Eh, se dan cuenta que tienen que seguir camino y del oeste de Australia se dirigen hacia el este, hacia Sydney. Sydney les gusta, pero les resulta carísimo. Siempre están buscando lugares baratos donde vivir. Eh, y deciden, les dicen de un lugar que se llama Tirol, Tirol. Van ahí y en Tirol, que se queda varias semanas, es un lugar barato, a las afueras de Sydney, empieza un cuentito que ese cuentito, como suele pasarse, se hace largo, y luego más largo y más largo, y termina siendo Kangaroo, Kanguro, otra novela, una novela, sí, bastante palocrática, bastante política, bastante... Podría sonar fascista sobre el tema del liderazgo y sobre también el tema que ya había hablado, recuerden, en Aaron's de la subyugación necesaria de la mujer hacia el hombre para conseguir una armonía entre las relaciones hombre-mujer. Esa novela también fue un fracaso de crítica, eh, no es de sus grandes novelas, está de Kangaroo, pero es una novela, digamos, probablemente más política junto con la serpiente emplumada que de esa hablaremos posteriormente finalmente en agosto eh, mediados de agosto salen de Australia verdad y parten por primera vez a Estados Unidos arribando a San Francisco fíjense van a por el, les dije por el oeste llegan a San Francisco se quedan cuatro o cinco días en San Francisco toman el tren hacia Nuevo México ¿Por qué Nuevo México? Y es fundamental aquí. Nuevo México va a ser probablemente el lugar donde Lawrence encuentre, a pesar de sus eh, peros, porque a todo le ponía peros, eh, Nuevo México va a ser como ese lugar espiritual donde él sienta que es su casa. Y ya van a ver por qué. ¿Qué parte de Nuevo México? Eh, recuerden, van primero a Santa Fe, llega el tren a Santa Fe. Y de Santa Fe se trasladan a Taos. En Taos los reciben los Luján, los Luján, eh, Mabel Luján y Tony Luján, pareja. Tony es nativo, es un nativo de los indios pueblo, así se llaman indios pueblo, y casado con una eh, mujer eh, anglosajona que se llama Mabel. Mabel es la gran admirado, admiradora de Diego Torres. Admira toda su obra y lo ha estado invitando desde muchos años antes a que vengan, vengan a Estados Unidos, vengan a Nuevo México, aquí los vamos a recibir. Finalmente, repito, Sri Lanka, Ceilán, van a Australia, Australia, ya llegan a San Francisco y se internan al Midwest americano, es decir, a Nuevo México, Santa Fe, luego van a Taos. Yo, por cierto, estuve por ahí y estuve, les voy a contar. Ya voy a llegar a esa parte, al rancho Lawrence o el rancho Kiowa. Eso lo hice muy joven, como una especie de peregrinaje especial, que fue muy emocionante. Hay una, incluso una capillita con el ave Fénix, ¿verdad? Que es el símbolo por el que se le conoce a DH Lawrence, el del ave Fénix. Pero de eso ya hablaré más tarde. Aquí nada más decir que, bueno, como era de esperarse... Al principio todo amabilidad, todos muy felices, pero empiezan a haber friccioncitas. Primero Frida y Mabel. La señora Mabel es como muy posesiva, eh, quiere todo del escritor, lo recibe, sí, pero lo está básicamente asfixiando con su abrazo materno esta señora y a Frida le empieza a caer también gordita. Y no solamente a Frida, sino también a David Herbert. O sea, yo vine aquí a escribir, a que me dejaran en paz no a que usted amable anfitriona me esté asfixiando y es que esta novel todo el tiempo quería que estuviera Lawrence en, en la casa de ellos. porque ojo les o, les ofrecen o los los acomodan en una segunda casita que ellos tienen está la casa principal y al lado cerca hay una casita pequeña y ahí es donde van a vivir. Pero en el fondo es que Mabel no los deja nunca nada. El pobre ni siquiera puede escribir. Y no solo eso. Ella quiere que escriba una novela sobre Nuevo México. Exige que escriba una novela, su invitado sobre Nuevo México. Y luego le dice, pues que así no son las cosas. ¿Verdad? Dame chance. En cambio escribe, empieza a escribir ensayos sobre los indios pueblo. Y su, sobre sus tradiciones, sus ritos, sus ideas mágicas, etcétera, etcétera una cosa medio antropológica que tiene luego ya veremos todo un libro de ensayos sobre los indios pueblos los indios pueblo de Nuevo México por cierto ya que hago paréntesis no hace mucho salió publicada una novela eh, de una escritora que se llama Rachel Cusco se las recomiendo mucho C U S K se llama The Second Place esa novela es la historia de Mabel y de Tony Anfitriones de Frida y de D.H. Lawrence. Es la historia, pero la alegoriza le cambia lo, el nombre de los personajes. Este, en lugar de ser escritor, es pintor, pero es exactamente la misma historia. Pasa en Nuevo México y es clarísima que no es sino una alegoría también sobre el poder, sobre el poder, porque Lawrence era voluntarioso. Igual que Frida, y Mabel también era voluntariosa. Entonces, anfitrionas, anfitriones e invitados empieza a haber mucha fricción, y todo esto lo desarrolla muy padre en esta novela que se llama El, La Segunda Casa, se tradujo esa novela. Eh, eh, en una de esas escapaditas, ¿verdad?, que van a caballo, ¿verdad?, se topan como a 30 kilómetros de distancia eh, con un rancho. Se llama el Rancho Monte o Rancho del Monte. Y cerca de ese rancho, a 30 kilómetros, ven una todavía más pequeña, destartalada cabañita. Y pregunta Lawrence, ¿y esta de quién es? No, pues esa está, le dice, le dice su anfitrión, no, a ver, está está olvidada, está destartalada, está en ruinas, era de mi hijo. Le dice Lawrence, déjamela, por favor, déjamela, quiero yo vivir aquí con Florida. Y le dice, bueno, pues ok y necesita renovación. Entonces, durante los próximos tres, cuatro meses, Lawrence Frida y dos jóvenes amigos de ellos, pintores daneses, jovencitos, van a Nuevo México y junto con los mismos eh, indios del, del, de la comunidad se ponen a trabajar desde primera hora de la, de la mañana en remodelar toda la casa. Lawrence, por cierto, no lo he dicho, como buen eh, protestante, era extremadamente trabajador, no solamente escribía, sí, todo el santo día, trateaba, cocinaba, lavaba, se ponía ahora a ordeñar las vacas, a recoger los huevos, cocinaba, pintaban, re, este, eh, cómo se dice, arreglaban la cerca del corral, cantidad de trabajo manual que le gustaba hacer, tenía esta, esta eh, ética del trabajo muy arraigada en él, a diferencia de Frida, que no le gustaba trabajar. Ella que le dejaran un piano y que la dejaran tocar el piano, porque eso es lo que a ella le gustaba, y siempre había que alquilarle un piano a Frida para que tocara y no se deprimiera. Bueno, sin embargo, otra vez, volvemos al machacón Lawrence, que con todo y que sí reconoce estar muy feliz, dice, no fluye la sangre. En Estados Unidos no fluye la sangre, la sangre. Fíjense otra abstracción de algo que él no sabe cómo nombrar, pero que según él no fluye, no fluye y él lo resiente inmediatamente. Por supuesto que Inglaterra es donde menos fluye la sangre y lugar al que va está buscando que fluya la sangre, ¿verdad? Eso, ese, esa la sangre que va a ser un leitmotiv en, en muchos de sus libros. Puede ser la parte de los instintos básicos, puede ser la parte no racional, la parte vitalista del hombre, de la que ya hemos hablado. Pueden ser muchas cosas. Él la denomina la sangre y aparece en sus poemas, que por cierto, ojo, si uno lee la primera poesía de Octavio Paz, está llena de eh, imágenes muy lorencianas. Recordemos que Paz adoraba a Lawrence y recordemos que tradujo poemas de Lawrence. Entonces el tema de la sangre eh, de Octavio Paz, en mi opinión, no viene sino de la lectura de D.H. Lawrence en esa primera época juvenil de Octavio Paz. Pero bueno, no nos desviemos y este en Nuevo México en Taos conocen a dos eh, dos eh, a un poeta eh, norteamericano que se llama Witter Biner y eh, Wither Biner y, eh, y su amante, que es su secretaria, que se llama Spot Johnson. Se hacen muy amigos de ellos y empiezan a hablar de ir a visitar México. Eh, dice y Sí, vamos, vamos a. Y pues Lawrence, siempre con un pie puesto en polvorosa, organiza el viaje y se van a México. Esa primera visita, ojo, es de marzo de 1923. Van a llegar a la Ciudad de México, al Hotel Monte Carlo, que luego en The Plume Serpent, en la Serpiente Plumada, se llama el Hotel San Remo. O sea, sí si existió el hotel, casi todo lo que cuenta Lorenz siempre existe y casi siempre lo transfigura. Entonces hay un trabajo de la imaginación a partir de la realidad, algo que eh, Vargas Llosa como saben, denominaría el elemento añadido. Si sí es la realidad, pero no es la realidad. Se parece, pero no nos confundamos. Es México, pero no es México. Es el México de DH Lawrence visto por el narrador de DH Lawrence. Pero bueno, esta es la primera de tres visitas que hace Lawrence. En realidad fueron dos. La, tres, la, 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 la segunda es muy breve, pero fueron tres visitas de Lawrence. Y como dije, va a haber aquí una especie de yato, porque en la sesión que viene eh, hablaremos más específicamente de mm, las mañanitas mexicanas, ese libro de estampas, viñetas que escribió Lorenzo sobre México, The Plum Serpent, la serpiente emplumada, su gran novela sobre México, la gran, gran polémica novela sobre México que todo mexicano deberíamos de leer, y de sus tres visitas a México. Entonces, voy a hacer un yato, ojo, eh, y nos pasamos entonces a el 9 de julio de 1923, 15 marzo, abril, mayo, junio, julio, cinco meses, pasan en México y regresan a Estados Unidos, pero esta vez a Nueva York, porque ahí los espera Thomas Seltzer, su editor, que es quien ya hemos hablado, que es el que reedita toda la obra lorenciana en Estados Unidos, ¿verdad?, Ahí lo recibe para que los dos zarpen a Europa. Pero, ¿qué creen? Un día antes de zarpar en el barco que los va a llevar el Transatlántico a Europa, Diego cambia de opinión y le dice a Frida: Yo no voy, yo me quedo. Yo no tengo nada que ir a hacer a Europa. ¿Cómo? Te vas tú solita si quieres. Y Frida se va. Por supuesto, se va. Ella sí echa de menos a Europa, echa de menos a su mamá. Y ya veremos que siempre está detrás de su cabeza la obsesión de ver a sus tres hijos, que sí los va a ver un poco después, sí los va a ver, pero de eso no me quiero adelantar. Eh, y eh, entonces se pone, cuando ya se va a Frida, a, este, a reescribir esa novela en colaboración que ya hablé con Molly, de, de Molly Skinner, esa australiana, que se va a llamar The Boy in the Bush, ¿verdad? Este, y. Luego, conforme va reescribiendo esta novela, ya solo, sin Frida, ¿verdad? Y después de despedirse de Thomas Selzer, decide conocer la parte del centro de Estados Unidos y va viajando, eh, primero va a Chicago, luego va a Kansas, luego va a Colorado y llega hasta California. Es invitado a California, conoce Hollywood, por supuesto, le decepciona. Hollywood es todo lo contrario a todo lo que él aspire y lo que él quiera, le parece una sociedad hechiza, falsa, acartonada, donde solamente importa el glamour este, y el individualismo, que es la parte que más va a detestar de Estados Unidos, por cierto. Entonces, dice, no, 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 ya estoy harto de, de Estados Unidos, aquí no fluye la sangre. Y se vuelve a internar a México, pero por el noroeste va a Navojoa, va a Mazatlán eh, y llega a Guadalajara. Y esta es la segunda visita, ¿verdad? Eh, que hace, ¿verdad? Que es muy breve. En Guadalajara creo que va a estar como tres semanas para ya llegar a Veracruz y ahora sí embarcarse en Veracruz a, a, este, a Europa. Entonces, digamos que su mujer Frida se adelanta. Sale de Nueva York, él hace todo este recorrido hasta México, Guadalajara, llega a Veracruz. En Veracruz, zarpa el 21 de noviembre de 1923. No más se sube al barco, camino a Europa y escribe uno de sus cuentos más famosos, un cuento largo que tristemente no terminó, pero que se lee como si hubiera terminado, que se llama The Flying Fish. Que se, también se los recomiendo. Un escritor que regresa a Europa. Después de haber vivido en el exilio, y que no sabe lo que le espera en Europa, mientras que está viendo los pescaditos voladores eh, perseguir al barco en el que va, y son reflexiones de este, este artista regresando. Es un cuento eh, más bien nostálgico y parsimonioso, que no suelen ser así en general la, la obra de Lawrence. Bueno, nomás llegar otra vez dice para qué vine ya sabía le sofoca Londres está harto no le gusta ni el clima ni su gente ni el ambiente eh, intelectual que tanto repudia e inmediatamente en diciembre el 22 de diciembre de 1923 convoca a una cena que es memorable famosa en los anales de artistas ingleses en el Café Royal de Piccadilly ¿verdad? con todo aquel grupo, no sé si se acuerdan, de músicos, pintores y escritores que había reunido, eh, junto con Kotelinsky, el traductor del ruso, y, 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 y eh, Mary Canan, una escritora de esa época, y muchos otros, los convoca para esta cena para decirles que ya descubrió dónde está Rananin y que Rananin está en México. Hay que ir. A México, porque ahí vamos a crear nuestro ranamín. Recuerdan, esta comuna de amigos, este falansterio donde todo es de todos, donde todo se comparte y donde hay que decir no al individualismo. Y ese lugar está en México. Repito, ¿por qué México? No lo voy a contar ahora. ¿Qué pasa en México que le hace decir que es el paraíso? Primero, luego ya no va a ser, pero primero le hace pensar que es el paraíso. Ojo. Eso hablaré con Pedro Ángel Paló en nuestra próxima sesión. Este, por supuesto, pues todos lo ven como con ojos de escéptico, Rananín, bueno, y en México, wow, ¿quién va a México en 1923, verdad? Sin embargo, dos se animan: es Dorothy Brett, que va a ser su fiel eh, amiga y también secretaria, que es una joven. Medio sorda, ¿verdad? Bueno, sorda, pero que usa un aparato para poder oír, que es una gran admiradora de Lawrence, pero que es en ese momento amante del de famoso John Milton Murray. ¿Se acuerdan? John Milton Murray, el esposo de Catherine Mansfield. Catherine Mansfield ya ha muerto para esas fechas. Entonces, eh, Murray es este, amante de, de Dorothy Brett. La hace creer que él también se va a animar para ir a al Ranami mexicano junto con Lawrence a la mera hora no va, ¿verdad? Y, este, y en enero del 24, semanas después de esta reunión donde todo el mundo pasa de su plan, ¿verdad? Excepto esta mujer se va al norte otra vez, a los Midlands, a visitar a su padre, a sus hermanas, a Ada y a Emily, a sus sobrinos, y allí conoce a un famoso... Un famoso este, ocultista inglés que se llama Frederick Carter. Es astrólogo, es ocultista, es alquimista, hace cartas astrales, hace libros de sotería, etcétera, etcétera. Y le llama mucho la atención a Lawrence y junto con él viaja a los Steeper Stones, eh, que si no me equivoco están en Escocia, que son estas que no, nadie sabe qué son, ¿verdad? Que son estas eh, monolitos de piedra que nadie sabe cuándo tuvieron allí, quién los construyó, y tenía curiosidad, son milenarios, curiosidad de conocerlos, y hace esa visita con este Frederick Carter. Va a ser importante Frederick Carter, ¿por qué? No lo menciona nada más de Ockies, porque en 1930, cuando Lawrence escriba su último libro, Semanas antes de morir, que se llama Apocalipsis, sobre su propia teoría o interpretación del Apocalipsis de San Juan. Ese libro del que ya me estoy adelantando, que va a ser el último que escriba, en el fondo no surge sino como una introducción a un libro que Frederick Carter le ha pedido que escriba para su propio libro. Otra vez, Lawrence empieza como una pequeña introducción, se le hace largo, 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 y termina siendo un libro sobre el tema. Por eso menciono a este ocultista y astrólogo Frederick Carter. Finalmente, después de esa visita a Inglaterra, a los Midlands, a Londres, etcétera, se van a París. De allí van a Baden-Baden otra vez, con la mamá de Frida, ¿verdad? Y en, uh, entre París y Baden-Baden escribe un cuentecito, un cuentito que se llama The Borderline. ¿Y por qué lo menciona entre tantos cuentos? Porque ahí es cuando Lawrence, prepárense, se entera, se entera que su amigo, bueno, ex amigo, John Middleton Murray, el ex, el ex esposo de, 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 este, de, de, de Catherine Mansfield, ha tenido asimismo sí un romance tórrido, una afer con Frida. Otra vez Frida acostándose con su ex mejor amigo. Terrible le duele mucho a Lawrence y escribe este cuentito que no es más que una especie de sublimación de la historia, donde ahora el narrador, perdón, no, la historia es sobre un personaje, una mujer que está recordando a su marido viudo y este marido viudo luego empieza a, a ella empieza a imaginarse cómo vería su relación de ella con su actual amante ahora. Es una historia medio fantástica. Lawrence no escribía cuentos fantásticos, un poquito en la cosa de lo sobrenatural, ¿verdad? Porque hace hablar a un muerto, ¿verdad? Eh, el, ex, el muerto el de, la, de la protagonista, que no es otra que Frida, mientras que tiene estas relaciones con eh, este otro hombre, que no es otro que... John Middleton Mori. Bueno, eh, el 5 de marzo de 1924, por fin, deciden, se acabó Europa, basta de París, basta de Baden-Baden y zarpan de nuevo hacia América. ¿Quién es? Frida, Dorothy Brett, hablé? la joven está medio sorda que va a ser su secretaria, su admiradora, Sarpanamérica y después de varias eh, paradas en Estados Unidos llegan a Nuevo México nuevamente, nuevamente y es ahí donde se lleva a cabo la transacción legal ahora sí entre eh, Mabel Luján, ¿te acuerdan esta señora anfitriona eh, millonaria que vive en cerca de Taos, Nuevo México, y le dice, si tú quieres, te regalo el rancho que se llama Rancho Lobo, que estaba al, al lado de Rancho Monte, te lo dejo, el Rancho Lobo, que era el que pertenecía a su hijo, recuerden que estaba todo en ruinas, que Lawrence ya adecentó, te lo dejo, es tuyo legalmente, a cambio del manuscrito de Sons and Lovers. Dice, perfecto, eh, manda que su hermana le mande el manuscrito de Sons and Lovers, y hace la transacción, le, le da a Mabel el manuscrito de Hijos y Amantes y Mabel le firma las escrituras del rancho y varias hectáreas a la redonda. Imagínense qué grado de, de admiración tenía por. Y lo rebautiza como Kiowa, Kiowa. No sé, Kiowa, Kiowa, pero es el nombre eh, eh, indígena oriundo del de lobo, ¿verdad? De los indígenas pueblo de allí. Tony, el esposo, lo lleva un día a caballo a Arroyo Seco, unas cuevas, verdad, en el desierto de Nuevo México, y le cuenta una historia, verdad, y de allí sale este famoso, eh, ese famoso cuento largo que eh, se traduce eh, The Woman Who Rode Away, que se traduce como La Mujer que Huyó a Caballo lo deben de conocer es muy famoso, ¿verdad? Donde se lleva a cabo un sacrificio ritual en esta cueva. Eh, el 23 de octubre de 1924, eh, después de haber estado ya unas semanas o meses eh, en Nuevo México y ya instalados en su rancho Lobo, Cayo deciden volver otra vez a México y entonces tenemos la tercera visita de Lawrence a México repito en octubre del 24 verdad no voy a hablar de esta tercera visita ni de la primera ni de la segunda porque de esas hablaremos repito en nuestro diálogo con Pedro Ángel Palou en nuestra última cuarta sesión de este curso eh, finalmente tiene un terrible, espantoso ataque de tuberculosis. Y eh, a pesar de que, bueno, primero el doctor les dice que tienen que demorar su regreso, tienen que demorar, el doctor de México, finalmente esperan hasta que se restablece la salud de Lawrence. Otra vez, estas hemorragias, a veces con sangre, ¿verdad?, que lo van a tosigar toda su vida. Y finalmente eh, regresan a Estados Unidos en marzo del 25 y el otoño del 25 de septiembre, octubre de 1925 regresan a Inglaterra. Ojo, Lawrence en ese momento nunca imagina que ya nunca va a regresar a América. Ese otoño del 25 que marchan, zarpan a Europa, nunca imagina que. Su única casa, porque Lorenz nunca tuvo una casa, jamás, bueno, desde pequeño que la dejó, nunca tuvo una casa de él y de Frida. Siempre vivió a salto de mata, de invitado, en casas o en cabañas o en ranchos, en hostales y en hoteles y en bed and breakfast. Siempre vivió así. Y si tuvo una casa, fue este rancho Kiowa, rancho Kiwa. Que, eh, lo, él, lo, lo que se llamaba Lobo y él lo bautizó como Kiowa. Eso fue lo más cercano a una casa, le duró muy poquito la experiencia, ¿verdad? Tristemente, él sí creía que iba a regresar y cada año, a partir del 25, el 26, el 27, pensaba que iba a regresar, iba a regresar. La salud no se lo iba a permitir. Eh, no más llegan a Inglaterra, rápidamente se van a Italia, les recomiendan Espotorno. Espotorno eh, no conoce, eh, pero se enamora de Espotorno y alquilan la villa Bernarda. Eh, ahí les gusta, con una vista fabulosa al mar, y el casero se llama Angelo Rabagli. ¿Por qué va a ser importante el casero Angelo Rabagli? Porque no solamente se, no solamente, ojo, es el Lawrence le va a dar clases de inglés a Rabagli. Rabagli le va a ayudar en su italiano a Lawrence, que recuerdan, ya para esa época ya era bastante bueno para el italiano. Nunca dejó de traducir a su escritor de cabecera Giovanni Verga. Ese fue su, 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 su caballito de toda la vida. Siempre traducí los cuentos de Verga, las novelas de Verga. Y este, de, y este señor, eh, Angelo Rabagli, que era el. El propietario que, que, al, que les alquilaba, se vuelve, 10, se vuelve el amante de Frida. Diez años más joven que Frida se vuelve el nuevo amante. Y ojo, este señor es muy importante porque Frida, ya muerto Lawrence, se va a casar con Angelo. Este, y va a ser su último esposo hasta, hasta la muerte de Frida. Y no solo eso, este Angelo también va a llevar las cenizas de, de va a ser el quien lleve las cenizas de Lawrence. De, de vuelta de, de Europa a Nuevo México. Allí supuestamente están, en esa capillita que les dije, que yo visité con el ave Fénix, ahí supuestamente están las cenizas de Lawrence que no, eh, que no, no otro, sino Ángelo Rabagli fue quien las transportó. Pero otra vez me adelanto, solo para decirles que en Espotorno por fin, las hijas de Frida, eh, las dos hijas de Frida, eh, Pueden ir a visitar a su madre. Estamos, repito, a fines del 25, principios del 26. Frida Feliz las recibe, ya son mayores de edad, no tienen por qué hacerle caso al papá, al señor Whitley, que les tenía prohibidísimo ¿verdad?, ver a la madre. Y, este, y allí empiezan a contarse anécdotas, imagínense, anécdotas de años y años en la madre. Y pues, Lawrence está allí escuchando y escuchando a las hijas y cómo y cómo este la tía la hermana de wickley el papá y la abuela habían sido severísimas con ellas verdad entonces a, de tanto escuchar estas anécdotas de las hijas de Frida decide escribir una novela corta que se llama The Virgin and the Gypsy que es una de sus más famosas que también se hizo película varias veces se ha hecho película The Virgin and the Gypsy y este pero esa novela no la publica en vida dice él que por respeto a las hijas las va el libro va a ser publicado un año después de la muerte de lawrence ya ver lawrence cada ocasión que podía escuchaba una anécdota una historia que le parecía novelizada o novelizable y lo hacía inmediatamente y rápidamente la imaginación su poder de, de su poder de, de imaginación y de persuasión de la ficción lo lo, lo lo conducía Lorenz tenía una capacidad para dejarse llevar por ahora sí por el daimón verdad por la inspiración y escribía no todos no todos sus relatos van a tener el mismo nivel obviamente hay caídas verdad pero no se le puede negar que existe siempre esa fuerza esa fuerza pues casi telúrica. ¿verdad? Eh, 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 y esa, esa sangre que él siempre estaba buscando en, en, sus, en sus libros. Por cierto, eh, eh, la historia, que no voy a contar ahorita, simplemente que es de dos hijas, ¿verdad? Que casó en, justamente, van a ver a la madre después de muchos años, esa madre que las había abandonado, una de ellas va a repetir la historia de la madre, otra vez tratando de escapar de esta, esta moral. Eh, esta moral victoriana, ¿verdad? Rígida, castrante, ¿verdad? Que no les ha dejado vivir de manera sana, sana para Lawrence, es sexualmente sana, hasta que logran escaparse del padre y de la abuela del cuento, bueno, de este relato de Virgin and the Gypsy. Está, es, es claramente biográfico, ¿verdad? Y aquí el Gypsy, del que se va a enamorar, una de las chicas, en la, de las hijas de Frida en la novela, yo creo que se llama Ivette, este, esta no es, yo creo, más que un, un trasunto, un alter ego del mismo D.H. Lawrence, quién más va a ser el gipsy, el gitano, sino D.H. Lawrence. Bueno, eh, continuamos al a 11 y 12 de marzo de 1926, a, ¿qué pasa en marzo? Frida se va con sus hijas a Baden-Baden a ver a la abuela y llega Dorothy Brett. ¿De Dorothy Brett, la mujer está admiradora de Lawrence, que va a ser su secretaria en México, ¿verdad? De eso hablaremos mucho con Palo porque hubo muchas fricciones entre Frida y Dorothy durante sus estancias en México, terribles. Parece que Frida tenía problemas con todo mundo, eh, al grado de que la pobre de Dorothy la mandaron. La regresaron a Europa. <laughs> la pobrecita la regresaron. por eso ya vamos a hablar. Aquí reaparece Dorothy justamente cuando no está Frida. Oh, sorpresa, ya llegué a Italia y se embarcan en dos: la segunda vez que Lawrence se, se, se sepa, tiene relaciones extramaritales con Dorothy Brett y otra vez terriblemente este, no, 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 no muy positivas. Dorothy va a escribir un libro sobre Lawrence. Muchos años después de la muerte de Lawrence, todo el mundo escribía libros sobre Lawrence. Y eh, cuenta justamente que fueron muy malas estas dos eh, relaciones con Lawrence, ¿verdad? Y cuando llega Frida, le cae en el hígado ver a Dorothy y la despacha: así, mamacita, te me vas. Eh después de su regreso de alemania de frida otra vez se instalan en espotorno y ahora ya no van a alquilar esa villa donde estaba angelo ya no van a alquilar otra que se va a llamar la villa miranda miranda es miranda verdad eh, no lejos de allí y empieza a escribir otro libro Lawrence es un libro sobre los etruscos Ojo, los etruscos. Of all people, los etruscos. Y uno se pregunta por qué diablos un novelista, poeta va a escribir un libro de antropología y de historia sobre los etruscos. La respuesta es porque justamente un pueblo del que casi al día de hoy no se sabe nada, ni siquiera los mismos italianos. Es más, los romanos de su tiempo. Leyendo, por cierto, les cuento a Robert Graves, esa famosa novela de, de yo, Claudio y otra, se cuenta ahí que en la época de Julio, no de Julio César, de Octavio Augusto y de Claudio, en esa época, en el siglo I, siglo II, los etruscos ya eran cosa del pasado. O sea, nadie sabía, imagínense, hace dos mil años, nadie sabía ni quiénes eran los etruscos. ¿verdad? Existen las vasijas hermosas etruscas, existe toda la orfebrería etrusca, pero no se sabe realmente ni de dónde vinieron, se sabe que habitaron obviamente en el sur de Italia, pero no se sabe nada más. Los romanos no sabían de los etruscos. Dice Lawrence, justamente de esos quiero escribir, porque me permite a mí lanzar mi imaginación al ruedo. No hay límites, y eso es lo que Lawrence siempre le gustaba: que no lo constri constriñeran en una camisa de fuerza para poder escribir lo que se le diera la gana. No era historiador, no era antropólogo, pero ¿qué creen? Yo, por mis pistolas, voy a escribir sobre los etruscos, y escribió su libro sobre los etruscos. Bueno, este, y también escribió otro relato largo, que se llama The Man Who Loved Islands, El Hombre Que Amaba Las Islas. Este, en el 26, 26, va a pasar algo muy importante dos eventos importantes para mí son importantes. Uno, conoce a quien va a ser a partir de 1926 y hasta su muerte, su mejor amigo, Aldous Huxley, el famoso autor de Brave New World, El Mundo Feliz, el autor de Contrapunto, el autor de tantas grandes novelas que ustedes deben conocer, más joven, por supuesto, que Lawrence, no sé si 10, 15 años más joven, pero gran admirador de D. H. Lawrence. Se hacen amigos, hay una inmediata afinidad. Los dos buscan mundos alternos, nuevas teorías, están en contra de, sus, de Inglaterra. Se trata de escribir contra la sociedad inglesa, contra los valores victorianos que repudian, contra el puritanismo, contra la religión, contra la sociedad inglesa. Huxley y Lawrence son almas afines, hacen una gran amistad y también María Huxley la esposa de Aldous Huxley, que ya van a ver que es importante. Eh, y el otro evento importante de 1926, Lady Chatterley's Lover, el amante de Lady Chatterley, que es la novela que probablemente más se conoce y que será la última novela que Lawrence publique en su vida. Eh, en Villa Miranda, en esta villa que acaban de, de alquilar por unos meses, se pone a escribir esta historia, en cinco, en cinco semanas escribe la primera versión. Ojo, nomás termina la primera versión del amante de Lady Chatterley. Escribía, pero imparable, sin interrupción. Escribe una segunda versión de Lady Chatterley's Lover y la concluye en febrero de 1927. Ya tiene dos versiones, pero ojo, la primera versión es mucho más pequeña. La segunda versión duplica la primera versión la que tenemos, la que leemos, la que todos conocemos es la tercera versión y es de donde se basan las películas que conocemos. La tercera versión hoy se pueden adquirir las tres versiones para los especialistas quien quieran ver la evolución de la primera versión, cómo corregía, cómo iba modelándose los personajes, la segunda y la tercera. Más un comentario. De la primera a la segunda sí hay una cosa muy importante para todos aquellos que conozcan la novela. Acuérdense de Mellors. Mellors es el guardabosques. Él se dio cuenta que para ser verosímil y convincente la relación amorosa entre la Lady, que es este, esta mujer, ¿verdad? Y Mellors, que es el guardabosque, eh, eh, era muy importante darle más educación. Más realce, digamos, a desentar al guardabosques. Entonces, cuando la leemos, nos damos cuenta que este guardabosques no es un incultazo, no es un tipo silvestre mostrenco del bosque. No, es un tipo que sí eh, peleó en la guerra, recuerden, peleó en la guerra, pero que siempre se ha cultivado y que está divorciado. Acuérdense que está divorciado y por eso vive en esa cabañita en medio del bosque, pero acuérdense que tiene libros y lee constantemente. Bueno, eh, conforme va escribiendo todos los días, todas las mañanas en Villa Miranda se sale Lawrence a, a escribir El amante de Lady Chatterley, este, Frida va leyendo los capítulos y está completamente atrapada, arrobada, ¿Verdad? Por la historia de, de Connie y de, de Connie, la señora, la lady, y del guardabosques. Lo anima a continuar, a pesar de que, otra vez, las hemorragias pulmonares, el sangrado, lo están constantemente postrando en cama. Eh, y uh, consigue terminar esta primera y segunda versión, termina y se pone a continuar su libro sobre los etruscos. Eh, hace, visitas, eh, hace visitas a los lugares donde vivieron los etruscos, pueblos allí, que la verdad no me acuerdo los nombres, excepto uno que es eh, eh, Taormina, y lo recuerdo porque una de mis novelas favoritas de Margarit Durá, se las recomiendo, es Los Pequeños Caballitos de Tarquinia. Entonces, Tarquinia, no Taormina, perdón, Tarquinia es un lugar etrusco. Y ahí va él. ¿Verdad? Eh, y eh, en esa época justamente, febrero, primero tiene una recaída pulmonar, luego en abril tiene una caída rico, eh, pulmonar, lo postra en cama. Fíjense cómo va deteriorándose la salud de, 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 del pobre escritor. Pero ya para el verano dice que se, sienta, se siente bien y aceptan una invitación de los Huxley que tienen una casa frente al mar, muy bonita. Y desenforte de, de Marmi, y van a pasar las vacaciones del verano con los Huxley. Allí, en casa de los Huxley, tiene otra nueva hemorragia pulmonar, mucho sangrado. Vienen los doctores, vienen visitas a verlo, y aparece un eh, señor que se llama Giuseppe Orioli, conocido como Pino para los amigos. Pino, y así lo vamos a denominar Pino. Este es un editor, pero es un editor de pequeños libros, de pequeñas tiradas y de suscripción. Es decir, primero se suscriben los, los, los interesados, se anuncia el libro de tal autor, se suscriben, pagas por adelantado el costo del libro y cuando se junta, se recauda el dinero para, para el libro, el editor lanza el libro, pero no sale al mercado, se le manda a los suscriptores. Esto es bien importante, porque Lawrence ya sabía que ese libro no iba a ser imposible de que se publicara en Inglaterra y sabía que tampoco en Estados Unidos. Era para su época demasiado, demasiado, por así decir, que demasiadamente obsceno para su época. Yo entiendo que cuando lo leemos ahora no vemos la obscenidad, tienen que entender, en 1928 no va a encontrar el editor. Ya le prohibieron, ya le confiscaron The Rainbow, The Woman in Love, y dice, no, otra vez. Entonces, él ya sabe. Entonces uno se pregunta, no tiene dinero, está enfermo, ¿para qué escribe un libro de los etruscos? Y encima escribe una novela eh, muy sexual, muy erótica, sobre una relación no bien vista, ¿verdad? La de una lady de la alta sociedad inglesa con un guardabosques lleno de pasajes sexuales eróticos que no eran convencionales para su época y se pone a escribir este libro justamente ¿en qué estaba pensando? pero pues así son los artistas, así era Lawrence él simplemente no pensaba en lo que le convenía excepto lo hizo con The Lost Girl, ya lo vimos, pero en general él simplemente se lanzaba a escribir lo que él quería en su momento y bueno ah, finalmente se pone de acuerdo con Pino y lanza la invitación para que quien quisiera pagar la suscripción del libro de lanzamiento de la nueva novela del británico DH Lawrence, editor italiano Pino. Inmediatamente se vende toda la suscripción y publica mil ejemplares Pino y sale la primera edición. Ah, perdón, perdón, perdón. Para esto, antes de que salga la, la primera edición de Pino, agarra. Y eh, Lawrence dice: No, 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 da mi chance, quiero hacer una tercera versión. Recuerden que nomás habían dos todavía. Y es cuando, para la tercera versión, se pone a trabajar durante, ¿qué fueron? creo que fueron seis meses que se pone a trabajar, siete meses, en la nueva versión. Y conforme la tiene lista, María Huxley, la esposa de Aldous Huxley, la mecanografía. este Lawrence escribía a mano, ya lo he dicho, María la transcribe la mecanografía. Y se la entregan a Pino, y es cuando finalmente ya sale la edición. Eh, eh, inmediatamente después que sale la edición, se acaba, se agota. Y bueno, ¿y ahora qué? Y es cuando le dicen, eh, le dicen los Huxley: Pues vamos a París. En París seguramente puedes conseguir este, un editor, pero ya a nivel comercial para el amante de Lady Chatterley, porque sí fue un éxito, pero un éxito que se acabaron mil ejemplares y ahí quedó la bolita. Este y en Inglaterra no se va a publicar, obviamente ni intentarlo. En Estados Unidos tampoco se va a publicar. Este y entonces van a París. Una de las razones también hay que decirlo por la que no se publica es la primera vez en la historia de la literatura inglesa. Que yo sepa o que yo haya leído en mis investigaciones, que utiliza la palabra fuck y utiliza la palabra cunt, es decir, como coño y, 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 y fuck, ¿no? Coger o joder o chingar, lo que sea, eh, sexualmente, ¿verdad? Y esa palabra todavía pues ni siquiera se dice, pero pues él la pone constantemente en labios de Lady Chatterley y en labios de Mellor y. Él no va a transigir, no va a cambiar esa forma explícita en la que está contada esa novela. Y por tanto, pues que se jodan, pero no la voy a publicar eh, con ninguna censura ni con cortes. Por eso van a París y conoce a Silvia Beach. Silvia Beach es muy famosa porque fue la que publica El Ulises de James Joyce, ¿recuerdan? En 1922, es esta editora que publica muchos de los modernistas, es la gran descubridora de grandes escritores. Joyce, por cierto, lea a Lawrence, no le gusta a Lawrence. Lawrence lea a Joyce y, por supuesto, no le gusta nada la literatura de James Joyce. Los dos se leen. Silvia Beach rechaza. Lady Chatter. dice, perdón, pero no te la publico. No, la explicación no le da ninguna explicación. No sabemos por qué. Yo creo que se debe haber arrepentido toda su vida, ¿verdad? Porque, por cierto, pequeño dato, al día de hoy, y esto sí ya lo tengo bien investigado, es Lady Chatterley's Lover, es el libro más, la novela más pirateada en inglés del siglo XX. ¡Ojo! ¡Pirateada! Probablemente hay libros que se han vendido más. Bueno, Harry Potter seguramente se ha vendido más que ningún libro. Pero novela pirateada... Esa novela es el amante de Lady Chatterley. Finalmente, después de París, se van a Mallorca. Nunca ha ido a España. Odia España, odia Mallorca, el calor. No le gusta a la gente española. Detesta la comida, le parece grasienta. Tampoco el vino español le gusta. Inmediatamente dicen: Mallorca no es para nosotros. Y entonces, fíjense, ya estamos a punto de terminar con esta larga peregrinaje que es la vida de Jones. En ese momento le dicen, está por salir por fin esta exhibición de tus cuadros, porque David Herbert Lawrence también era pintor, ¿verdad? No es tan conocido como pintor, era pintor de desnudos sobre todo, ¿verdad? Y una galería londinense ha decidido atreverse a exhibir sus cuadros. Eh, pero Lawrence es persona no grata y no puede ir a Inglaterra, ¿verdad? Uh, y no puede ir a la inauguración de la exhibición. Entonces dice Frida, pues yo voy, ella va a la, a la inauguración de la exhibición y a los pocos días llega la policía con, no sé, con qué, con uh, uh, el permiso para cerrar la galería, ojo confiscar, no sé si fueron 12 o 13 de los 25 cuadros que estaban allí, los confiscan y luego la magistratura decide que por obscenos hay que quemarlos. La galería eh, consigue un buen abogado y dicen, por favor no los quemen y no los queman, los devuelven con una condición que nunca jamás esos cuadros obscenos de Lawrence sean jamás puestos en una galería de Inglaterra. Y dice el abogado, por supuesto, los recogen y, este, y, y eso, pueden imaginar, ya le revienta a Lawrence. Dice: si ya pensaba que Inglaterra es una mierda, esto es lo peor: que se vayan a joder todos los ingleses y su puritanismo obsceno. Y escribe un libro hermoso que se llama Pornography and Obscenity. Hermoso. Donde justamente trata de que es un ataque contra los predicadores de lo puro, cuando dicen: no, 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 no. Justamente lo que ellos llaman puro es lo impuro, y lo que ellos llaman pornográfico, eso es lo natural. Entonces, recuerden, él siempre fue un predicador del amor libre, del amor natural y no de este, del sexo. Eh, apalabrado o del matrimonio que en esa época todavía se usaba, ¿verdad? De conveniencia, etcétera, etcétera. Entonces, en muchas cosas fue un pionero. Entonces, escribe ese libro, también en ese libro de Pornography and Obscenity, les digo, eh, ataca al romanticismo, porque dice que justamente el romanticismo coayudó muchísimo en, dice, así dice él, esa comezón que nos da en saber lo oculto esa comisión sexual que nos da saber lo, lo que no se puede hablar dice justamente ha hecho mucho daño el romanticismo a la literatura y él, en ese sentido curioso en ese sentido él se cree muy antiromántico porque básicamente dice hay que hablar las cosas como son y hay que contar las cosas como son las cosas sexuales y son naturales y las relaciones de pareja y la lucha de relaciones de pareja hay que decir las cosas explícitamente y la sociedad de su tiempo pues no estaba preparada pero bueno este se confirma que de haber salido la novela de Lady Chatterley's Lover en Inglaterra pues hubiera sido inmediatamente censurada eso que ni hablar este, entonces eh, se van finalmente después de esto se van a Bandol Bandol es eh, cerca de Niza en la costa azul verdad entre justamente entre Italia y Francia Alquilan una nueva villa, eh, que ahorita pierdo el nombre de la villa, cómo se va a llamar, y ahí ya va a pasar sus últimos meses, Lawrence, postrado en cama, escribiendo todavía, fíjense todavía en los últimos meses todo lo que va a escribir. Uno, un libro que se llama Nils, que se traduce como ortigas, las ortigas, esas esos plantas que a uno le queman, ¿verdad? Que pican cuando uno las roza. Este, las poems y, eh, y los eh, pansis. Él inventa la palabra pansis, que es una cosa como pensamientos. En ese sentido, él estaba pensando en los famosos pensamientos de Pascal, ¿verdad? Entonces escribe como aforismos, como relámpagos, como epifanías. Esos son sus pansis. Entonces escribe los pansis. Escribe las ortigas o los needles y escribe los last poems, y todos esos se engloban en un solo libro. Hoy se consiguen como un solo libro esos tres. Y finalmente, la introducción del Apocalipsis para su amigo Frederick Carter, que al final, esa introducción de 20 páginas se hace un libro de 200 páginas que se va a llamar Apocalipsis y que no es sino inter su interpretación del Apocalipsis de San Juan, donde él ya deja cimentada su propia idea del mundo y de la vida y ya lo había dicho en su libro de los etruscos y en cada oportunidad y es decir volver a una idea del paganismo no no a un dios uh, monoteísta por cierto él le parece gran retroceso el monoteísmo judío y todavía peor el del cristianismo él le parece que tenemos que volver a un sentido panteísta eh, donde sobre todo eh, se, se creía en muchos dioses, como hacían los griegos y como hacían los romanos, y de eso habla en Apocalipsis, en otros libros, eh, por igual. Eh, finalmente es uh, admitido, porque ya no puede más, ¿verdad? Es admitido uh, en un sanatorio en Vence, Vence, Vence. Es, yo lo visité, muy bonito. Eh, está No está en el mar, está como eh, en la en el sur de Francia, cerca de la Riviera Francesa, pero no en el mar. Y es muy famoso porque allí estuvo Mar Chagall, ahí estuvo Picasso y ahí estuvo Matisse también. Ahí pintaron y vivieron muchos años, sobre todo Chagall. Eh, y es admitido en un sanatorio que se llama Ad Astra. Ahí lo visita uno de los últimos visitantes célebres, va a ser Wells, H.G. Wells, el famoso autor de, de La máquina del tiempo, del hombre invisible, etcétera, etcétera. Lo visita y le dice Wells: Mira, hay un escultor que hace esculturas de las cabezas de artistas y escritores, ¿por qué no te dejas hacer una escultura de tu cabeza? Y entonces dice: es Ok, pues lo que sea, no me importa, ya pobre está. Perdido, este, agónico, con estas eh, 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 hemorragias eh, de, de sangre, que no lo, no, lo, no lo dejan vivir, no lo dejan respirar, pierde la respiración. Eh, al otro día llega, unos días después llega Joe Davison, se llama el escultor, eh, hace dos esculturas de, de Lawrence, este, Lawrence le parecen espantosas. Las podemos ver, se conocen las dos de esculturas eh, de la cabeza de Lawrence, nos podemos imaginar cómo era Lawrence. Hay fotografías de lo delgado, larguirucho que siempre fue Lawrence, con su barba gigantesca, casi toda la vida, su sombrero, ¿verdad? Y sus sacos guangos. A diferencia de Frida, que era grande y fue engordando conforme más vieja se fue haciendo, terminó pareciéndose casi a la mamá de Lawrence. Muchos dicen que era, aparte era mayor que Lawrence, recuerden, 12, 13 años. Entonces era como la matrona, era una repetición de la mamá de Lawrence. Eh, bueno, que hay mucho de qué ahí analizar, ¿verdad? Porque se fue a buscar justamente una mujer que terminó siendo un poquito como su mamá, eso que más amaba, pero que al mismo tiempo más rechazaba. Y al final ya no puede más. Lawrence dice, yo no quiero estar en Astra, en este sanatorio, sáquenme de aquí, eh, está una de las hijas de Frida, Barbie, va a buscar, están todo el mundo ayudando, no hay mucho que hacer, francamente, están los Huxley también, está H.G. Wells, como ya dije, van visitantes, etcétera, rentan, alquilan otra villa cerca de allí que se llama la Villa Robemonde y llegan el 1 de marzo. El 1 de marzo de 1930 llegan a la villa, se instalan todos, traen al doctor, Etcétera, etcétera. El doctor les dice lo mismo que llevan diciéndoles el doctor de México, el doctor de Francia, el doctor de Suiza, el doctor de Inglaterra. Es decir, le queda muy poco tiempo. Esto ya lo sabía Lawrence. Lawrence odiaba a los médicos, no creía en la ciencia médica. Él, seguro, él pensaba que con su mente positiva y optimista se iba a siempre a sanar. No hacía caso. Nunca se dejó hacer radiografías, por cierto, ya existían en Francia, le pidieron los pues Huxley que se hicieran radiografías, no quiso hacérselas, le dijeron los doctores que solamente uno de los dos pulmones funcionaba, él nunca lo creyó, pero bueno, tenía sus ideas medio mágicas, nuestro novelista, y finalmente el domingo 2 de marzo a las 10:15 pm, en el regazo de María Huxley, por eso les dije que era importante, va a expirar. Y, este, y pues deja esta, no basta, vastísima obra comparable a la de Henry James que vivió lo doble de edad, comparable a un Beethoven, a un Mozart. Impresionante. ¿Qué les puedo decir? Son cuentos, son relatos, relatos largos, cuentos, novelas breves, novelas amplias, grandes, entre ellas la más grande, Woman in Love y The Plum Serpent de la que ya dije que hablaremos más a detalle en nuestra última sesión cuando nos reunamos con Pedro Ángel Paloma. Y bueno, pues hasta aquí eh, yo decirles, y voy a, no me queda sino aprovechar para recomendarles mi novela sobre Diego Lorenz, ¿verdad? Que se llama Nudo de Alacranes, que publiqué hace unos añitos, eh, porque pues yo, ¿qué les puedo decir? Soy como muchísimos uno de los grandes fans apasionados de este escritor, que eh, no sé si sea el mejor, pero si sí fue el más polémico del siglo XX y que nos deja una gran obra para que la estudiemos, la discutamos. Ha tenido quien lo defenestre, ha tenido quien lo admire. Lawrence no se agota, ha sido, fue, es y será controvertido, controversial. Se los dejo allí, muchísimas gracias y nos vemos eh, la próxima vez. Hasta luego.